damos la bienvenida a una nueva edición de Deportes de Primera por aquí por Globovisión. Y hoy es un día muy especial porque arranca una nueva temporada del béisbol venezolano y con nosotros no podría estar otra persona más que el presidente de la liga. Él es el señor Juan José Ávila. Juan José, bienvenido a Globovisión y a Primera Página. ¿Cómo estás? Bueno, de verdad que estoy muy contento de estar nuevamente aquí en Globovisión. Y hoy, día en que comenzamos la temporada de béisbol, esperamos que tengamos una temporada en lo deportivo, que es lo más importante, muy concurrida. Y que yo creo que el pueblo venezolano y el amante del béisbol está esperando el día de hoy, que es el inicio, que vamos a comenzar en Maracaibo, en Barquisimeto, aquí en Caracas y en Puerto La Cruz. ¿Y cómo están esos preparativos, sobre todo para el juego inaugural? Sí, mira, las Águilas del Zulia, actuales campeones de la liga, han preparado pues, un gran programa. Estaremos allá acompañándolos a ellos en el día de hoy. Y yo creo que sí, vamos a tener una gran temporada y gracias a Dios, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, ya hoy estamos dando inicio a esta temporada de béisbol. Usted tiene 25 años relacionados a la liga, sobre todo a través de los Navegantes del Magallanes, incluso preside el Museo del Béisbol. ¿Cómo ha sido esa metamorfosis, ese cambio de estar frente a la gerencia, tal vez de un equipo, ahora delante de toda una liga? Bueno, mira, evidentemente que tengo muchos años en la dirigencia deportiva con los Navegantes del Magallanes y mis compañeros de los otros 8 equipos, bueno, tuvieron a bien designarme presidente de la liga. Y bueno, mira, la metamorfosis ha sido primero la seriedad con la que hemos llevado adelante la preparación de este campeonato. Desde el día que me nombraron presidente, lo que hemos hecho es trabajar. Tuvimos en Barquisimeto la convención en el mes de mayo, preparándonos para esto. Aprobamos el calendario en mayo, se resolvió el problema del estadio universitario, bueno, y pasaron estos meses y ya estamos listos para inaugurar esta temporada. Ahora, tengo entendido que PDVSA, la empresa estatal venezolana, va a ser un patrocinante de la liga. ¿Nos puede hablar un poquito de ese acuerdo? Sí, mira, se llegó un acuerdo con PDVSA. Este año vamos a estar jugando la Liga Venezolana de Fútbol Profesional PDVSA, sí. Copa Martín Polar y en honor a Rubén Mijares. Es un patrocinio bien importante para la liga y para todos los 8 equipos. Ahora, para que quede claro, presidente, porque mucha gente lo pensaba así, el dinero que entonces tiene la liga para funcionar en cuanto a divisas no son divisas preferenciales, sino en concepto de patrocinio, sí, ¿cierto? Es un patrocinio con PDVSA, así es. Ok, y usted tuvo una reunión con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, sobre el plan de seguridad para los partidos, ¿no? Para los encuentros. Además de esto, ¿qué otras medidas se están tomando para que tal vez ese promedio de asistencia suba un poco con respecto al año pasado? Sí, mira, desde el año pasado, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, hemos tenido varias reuniones y han sido de verdad muy fructíferas. El año pasado, en la temporada anterior, hubo un operativo de tal manera que el traslado de los equipos de las diferentes sedes de Home Club, cuando iban hacia visitantes, eran escoltados por la fuerza de seguridad, y de verdad que eso funcionó perfectamente, tan perfectamente que hubo 0% de incidentes. Esta temporada vamos con el mismo operativo, evidentemente que aspiramos a que también se comporte con 0 incidentes. Igualmente tenemos apoyo en los estadios y en va a haber también un apoyo para los circuitos radiales y para los árbitros. Y con respecto a lo de la asistencia, todos los ocho equipos, sabemos la situación económica del país, no vamos a tapar el sol con un dedo. Evidentemente se está trabajando de tal manera de que podamos los ocho equipos llevar una asistencia que pueda ser acorde con los parámetros que ahorita se maneja a nivel de asistencia a los estadios. Va a haber muchos casos en los cuales los equipos están llegando a acuerdos con escuelas, tanto deportivas como colegios, y van a ser operativos de tal manera que puedan llevar gente al estadio. Igualmente va a haber varias líneas de autobuses. Tengo entendido que Margarita, en Carabobo y en Puerto La Cruz va a haber líneas de autobuses que van a estar en combinación con la entrada y con los equipos de béisbol. Ahora, presidente, ¿se ha elaborado alguna especie de plan de contingencia en el hipotético de que en nuestro país se genere una situación sociopolítica como la que vivimos hace algunos meses? Bueno, mira, planes de contingencia nosotros no podemos visualizar lo que puede pasar. Pero evidentemente, mira, nosotros nunca creímos que íbamos a suspender la temporada. Okay. Nosotros más bien
es bueno decirlo, nosotros tenemos una liga de béisbol profesional que su estatuto dice que es una liga que es apolítica y una liga que está hecha para jugar béisbol profesional. Esta es nuestra temporada número 73 consecutiva desde 1946. Apenas tres temporadas no finalizaron, pero sí se comenzaron 73 temporadas. Quiere decir que una institución que haya hecho 73 eventos consecutivos en la historia de Venezuela, yo creo que es muy difícil que exista. Es más, lo digo para que alguien me diga, mira, no, hay esta institución que tiene hasta el momento, tiene claro, tantos años, y verá que no hay ninguna institución como la Liga de Béisbol en el país. Ahora, más o menos yendo en el mismo sentido, ¿qué le respondería usted a esas personas, sobre todo personas allegadas al béisbol venezolano, jugadores, dirigentes, que argumentan o que creen que este año no se debería jugar pelota en Venezuela? Bueno, yo le respondo lo siguiente. En una entrevista que me hicieron en estos días, una persona me preguntó que, qué hacíamos nosotros para que esa clase social baja, que muchas veces es donde se nutre, muchas veces los peloteros, ¿qué hace la liga? Bueno, si nosotros no jugáramos, si la liga no se diera, ¿cómo se van a entender que las clases de todo tipo pueden llegar a ver un juego de pelota, a verlo por televisión, a verlo por radio? Cuando eso muere, no hay béisbol. Y eso es un daño enorme que le hacemos a los muchachos jóvenes, porque ellos están esperando la pelota, primero para estar pendientes de sus juegos, y empieza la parte donde ellos empiezan a tratar de emular a sus ídolos. Y lo otro es que si no jugáramos béisbol profesional, teníamos que cerrar la oficina de todos los 8 equipos y la de la liga, porque ¿para qué va a existir un organismo que no juega béisbol profesional? Aparte de eso, nosotros tenemos, somos una industria prácticamente, y le damos trabajo a miles y miles de personas que están allegados. Entonces, eso va con el transporte, con la seguridad, con el alimento, con todo lo que puede conllevar lo que es un campeonato profesional. Ahora, pasando a otro tema, el tema de Alex Cabrera con el dopaje levantó mucha polvareda, sobre todo en años recientes. ¿Cómo está trabajando la liga para solventar eso? Tengo entendido que tienen un programa de dopaje, ¿no? Sí, sí, mira, el programa de dopaje de nosotros es el mejor del Caribe. No tanto que es el mejor, yo creo que es casi el único, porque de las otras ligas nos piden información sobre cómo hacemos el programa de dopaje. En el caso que tú me preguntas, hubo una demanda, pero la demanda en sí no era en contra del programa antidopaje, fue en contra del procedimiento. Quiere decir que todos estamos de acuerdo que el juego limpio hay que protegerlo y que el juego limpio va. Lo que hicimos fue adaptarnos a la ley de procedimiento administrativo y está funcionando perfectamente. El programa, el año pasado hicimos más de 100 pruebas, apenas el 5% hubo positivo, y este año vamos a tener las mismas alrededor de 100 pruebas y aspiramos que, ojalá que Dios quiera, que no salga ninguno positivo. Ahora, para ir cerrando, presidente, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, lamentablemente, y esa decisión la conocimos en junio, cambió la sede de la Serie del Caribe de Barquisimeto a México, y ellos argumentaron que era por un reordenamiento del ciclo de sedes, ¿no? Pero la Liga Venezolana votó en contra. Sí. ¿Qué opina usted al respecto? O sea, ¿cuál cree que fue la razón? Votamos en contra porque nosotros queríamos hacer la Serie del Caribe, claro, de Barquisimeto. Ellos pensaron que no están dando las condiciones para apuntar a la Serie del Caribe de Barquisimeto en febrero del 2018, y bueno, y se opusieron y los tres votaron a favor, en contra de la proposición de Venezuela que era montarla. Entonces, hubo un cambio de ciclo, pero hablando en términos coloquiales, sí, es mejor, porque así nos preparamos un año más para montar la Serie Caribe en 2019 en Barquisimeto, y así vamos a tener la oportunidad de presentar un gran evento en Barquisimeto. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Bueno. Éxito en este año.